Y me voy a seguir moviendo porque estoy con otro triunfador de esta noche. Jordi, ¿qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Muy bien, ¿y tú? Yo feliz, encantadísimo. ¿Cómo te sentiste allá arriba en el escenario? Me sentí con una ilusión, unas ganas. Mi padre ya había estado aquí, acuérdate, mi hermano, y ya tenía ganas de venir donde mi familia había estado. Y ante un público tan maravilloso como el de Chile. Bueno, y para un artista joven como tú que está empezando en esto, me imagino que es una experiencia importante. Bueno, es una experiencia única. De hecho, lo dices bien, llevo 7 meses tan solo en el mundo de la música y estar aquí, pues quiero agradeceros muchísimo la oportunidad tan grande que me habéis dado de estar aquí y me siento verdaderamente muy feliz. Jordi, con respecto a tu papel de jurado, tú ya fuiste jurado hace poco en la OTI que se realizó en Lima, sí, me parece. ¿Qué criterio vas a utilizar para juzgar a tus pares que se van a parar ahí en el escenario de la Quinta? Realmente es difícil juzgar a gente que a lo mejor, con toda seguridad, canta mejor que yo, a gente que tiene muchísima más experiencia que yo. Y bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y voy a juzgarlo como si estuviera en el sofá de casa mirando la televisión y vamos a ver qué pasa y que sea lo que Dios quiera, voy a hacerlo tan bien como pueda. Bueno, Jordi, y a seguir disfrutando el festival. Si Dios quiere. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso es lo que está pasando. Disfruten todos. Sí, gracias a ti. Eso es lo que está pasando aquí en Bambalinas. Ahora vamos a un pequeño corte comercial y después volvemos con la gran estrella, Juan Gabriel.